Mira, ya estamos listos aquí en la cocina con Jerónimo con las más suculentas y deliciosas recetas que estoy cierto usted quiere tener en casa. Ya que el dato se le antoja un rico pay de plátano con nuez y cajeta, pues es una receta exquisita que vamos a hacer en galletas y usted la va a poder disfrutar con toda la familia en un abrir y cerrar de ojos. Una receta rica, deliciosa y facilísima de preparar. Pero también vamos a comer una rica ensalada que nos va a dar la nutrición. Jerónimo, la quiero con mucho sabor. Imagínese, familia, tiene duraznos asados, tiene jamón serrano, tiene bolitas de queso de cabra con nuez y tiene una serie de ingredientes que lo hacen ser delicioso. Adicionalmente, un aderezo exquisito. Pero si quiere comer pasta, pues es día de darnos un gusto, de darnos un lujo. En casa vamos a comer una pasta al pesto, familia, que es deliciosa, con un sabor increíble, facilísima de preparar y riquísima para que el día de hoy se dé este gusto y festeje a lo grande en casa. Pero junto con esta pasta, pues, ¿qué le parece si hacemos una torta cubana? Una torta cubana que es riquísima. Es una tradición preparar este tipo de tortas en casa que tienen un sabor increíble, son riquísimas y a todo mundo nos encantan, también para darnos otro gusto. Y ya está Ricardo con nosotros, que el día de hoy nos va a consentir con una pechuga de pollo a la Nápoles. Una receta gourmet que usted podrá disfrutar también en casa. Así que ya lo sabe, única recomendación, regáleme una sonrisa, póngase cómodo, cómoda en casa, mándeme una bendición. Y también, familia, pues amárrese el cinturón porque vamos a divertirnos juntos y a lo grande. ¿Le parece si nos acompaña? Pues no se mueva. Comenzamos. Sean bienvenidos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente, cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, mamá, pues llegó el momento de comenzarnos a divertir cocinando cosas ricas, deliciosas, y es día de darnos un gusto y de darnos un lujito. Sí, vamos a preparar estas dos recetas que son para darnos un gusto en casa y que a todo mundo nos encantan. Imagínese una torta cubana acompañada de una pasta al pesto. Bueno, pues es verdaderamente exquisito comer esto. Lógicamente tendrá muchos nutrientes. Vamos a ponerle sus respectivas ensaladas. El pesto lo vamos a hacer con mucha albahaca, nuez, con quesito parmesano, aceite de oliva prensado en frío, crudo totalmente, que no nos va a hacer daño, Jerónimo, pero hay pecados como la pasta y como el pan, pero es la minoría. Lo vamos a comer en pequeñas porciones y lógicamente nos vamos a dar un gusto exquisito para poderlo disfrutar en casa. ¿Le parece si comenzamos a prepararlo para que vaya anotando usted los ingredientes? Y lógico, ahorita más adelante tendremos la reflexión del día, porque cómo nos gusta reflexionar acerca de cómo pensar, cómo sentir y cómo vivir esta vida. Nadie nos dice cómo vivir esta vida. Es Dios que nos va guiando por este camino, por eso nos da la sabiduría y el entendimiento para ir guiando nuestros pasos y llevarnos por el camino del bien, del amor, de la felicidad y de la plenitud. Pues más adelante iremos platicando al respecto, pero mientras tanto, anote los ingredientes para preparar la famosa torta cubana. Sí, señor, adelante con los ingredientes. Para preparar nuestra torta cubana vamos a utilizar dos chavatas, dos panes chavatas, seis rebanadas de jamón, seis rebanadas de salami, seis milanesas de cerdo, seis rebanadas de queso suizo, media taza de pepinillos en rebanadas, tres cucharadas de mantequilla, una cucharada de mostaza Dijon, dos cucharadas de mostaza, una taza de frijoles molidos, dos chiles chipotles molidos y, para complementar y servir, papas fritas naturales. Jerónimo, qué rico, la verdad, sí, familia, es una comida riquísima. Mire, la milanesa de puerco, ya la pusimos a cocinar, rica, que quede tostadita y deliciosa. No quiero comer milanesa de puerco, no se preocupe, hágala con milanesa de pollo, milanesa de res. Voy a pasar mi comal para este lado porque vamos a comenzar a hacer nuestras tortas. El pan chavata, familia,
pues este pan cuadrado. Jerónimo, no tengo ese pan, hágalo en francés, en bolillo, en telera, como usted quiera, no pasa absolutamente nada. Pero antes de comenzar a hacer nuestro pan y a tostarlo, cheque, este pan va con tantita mantequilla tostado. Jerónimo, ya comenzamos con los pecados. Pues son pecaditos chiquitos que no los voy a comer todos los días, pero lógicamente me voy a dar un gusto de vez en cuando, tomando conciencia que esta no debe de ser mi sana y buena alimentación de manera cotidiana. Lo puedo hacer con responsabilidad, únicamente de vez en cuando, que no sea nuestro común denominador, y lógicamente darnos un gusto. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí. Perfecto, les aplaudo, porque la vida se vive con conciencia, y cuando tenemos conciencia tenemos la oportunidad para poder disfrutar la vida con plenitud, con gozo, y hacer y comer de todo un poco, pero con equilibrio y moderación. Entonces, nuestros panes los vamos a tostar con mantequilla. Ahí está, le voy a decir a Ricardo que vaya pasando. Ya llegó, ya está. Pedazo de cielo. Bien, hoy nos toca comer tortas, Jerónimo. Dijo, ¿cómo estás? Bien y contento, dijo. Feliz, bien, bendecido y con salud. Y bien y de buenas, ¿verdad? Porque no queremos gente con caras largas en nuestras vidas. ¿Quién es el chamoy? Bueno, pues nadie. Todos somos ángeles que llegamos a esta vida a iluminar el mundo entero. ¿Sí estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Oiga, familia, pues los frijolitos, chequen lo que voy a hacer, porque esto es parte de nuestro aderezo. Los frijolitos se le pone mostaza Dijon, que es un poquito, con un poquito más de sabor, sino nada más la mostaza normal. Pero chequen dónde la voy a poner. Le voy a poner tantita mostaza a los frijoles y le voy a poner tantito chile chipotle molido. Esto va revuelto con los frijoles. Chequen esto. Entonces, se revuelven los frijoles apachurrados, no refritos. Hay que quitarnos la mala costumbre de andarle poniendo aceite requemado a los frijoles, y mucho menos el aceite del tocino que le sobró. Porque recuerde que la salud se cocina en el hogar todos los días, y es queriendo hacer que las cosas sucedan. Aquí está, los frijolitos revueltos con la mostaza, vas a ver qué sabor. No, y se antoja por el sabor que le combinaste la mostaza y los chiles chipotles, Jero. Es buenísimo los frijolitos. Y luego ya tu pan tostadito. Pues mira, ya volteé el pan, ahora se va a tostar por la parte de abajo. Para que amarre. Checa lo que vamos a hacer. Amarra todo esto, pero deliciosamente. La embarradita de frijoles, ahí te va. Tú sé generoso, pero... Generoso. Generoso. Déjame traer nada más una cucharita, porque lo que vamos a hacer ahora es, ya pusimos los frijoles. Sí, que es para ver. Gracias, qué amable. Vamos a poner la milanesa de puerco, que ya está doradita. Chéquete esto. Ahí vamos, ¿sí? Y acá en el sartén, donde ya está caliente, voy a poner el jamón. Que puede ser cualquier jamón, ¿verdad, Jero? Cualquier jamón. No tiene que ser tengamos ahí en casa. Jamón elegante, ni mucho menos. Chécate cómo lo vamos a servir. Ahí están las rebanadas de jamón. Y luego sobre el jamón vamos a poner los pedacitos de salami. ¿Sí? Y ahorita, pásame la palita, por favor, si eres tan amable, Gamaliel. Va a ver usted qué cosa tan buena vamos a preparar. Porque esto, el secreto de una torta cubana es el tostado de todos los ingredientes. Que vaya tomando todo. Ahí ya que calentó el jamón tantito, le damos una vueltecita. Y luego que se vaya dorando el salami. Y vamos a poner las rebanaditas de queso suizo, de queso panela, el queso que... queso panela, lo que usted quiera, y ahí estamos. ¿Hasta ahí vamos? Todo bien. Bueno, vamos a poner acá unos pepinillos. ¿Te gusta con tomate, rebanadas de tomate? Sí, por favor, Jero. Perfecto, lechuguita. También. Bueno, pues vamos a poner unos tomatitos, lechuga, y usted le puede poner mayonesa, que esta torta no lleva mayonesa, porque... que tiene los frijolitos, ¿no? Tiene los frijolitos. Pero si le gusta con mayonesa, pues bienvenido, no hay ningún problema. Y luego, chécate, ya que el salami tostó,
pues lo vamos a poner en la parte de arriba. ¿Quién te pegó, papá? ¿Quién te puso un tortón? Este es un cuchillo para cortar, por favor, Gamaliel. Ah, que la Toso dijo, con mucho gusto. Mire, familia, qué torta cubana. Bonita. La papachada no puede faltar, ¿eh? Y chequen esto. Claro, muchachos, a todos les voy a preparar su torta para que no se vayan a quedar con nada. Queremos que todo mundo disfrute este manjar que Dios nos compartió el día de hoy, porque es buenísimo. Chécate esto. Miren, muchachos, ahí les va. Miren. Para presumir y lo que le sigue, sí, señor. Pues adelante. Gracias, Gerón. Toda tuya. Gracias. Para que la disfrutes. Muchachos, ¿van a querer completa o van a querer una y media o media nada más? Samuel quiere dos. ¿Quiere Samuel dos? Pues por supuesto, para todos hay. Jerónimo, qué buenos están los frijoles. Le dieron muy buen sabor. Qué rico, ¿verdad? Y lógico, familia, esta torta la vamos a complementar con unas papitas, que puede ser papas fritas, naturales o las que usted quiera. Y es listo, ahí está, un chilito de mordidas, que no le falta, pero dime si no quedó buenísimo. Está bruto. ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Es así. Oye, mamita, pues listo, quedó esta torta cubana para que usted la disfrute en casa con toda la familia y así de sencillo. Pero ahora vamos a hacer una pasta para complementar, que va muy bien con la torta cubana. Una pasta al pesto que es deliciosa. Y este pesto, pues es una maravilla que usted aprenda a hacerlo en casa, porque va bien, no nada más con pasta, también va muy bien con ensalada, con algún tipo de carne, y es delicioso. ¿Qué le parece si anota los ingredientes? Porque también le va a encantar. Adelante. Los ingredientes para preparar la pasta con pesto caprese son 4 tazas de pasta al gusto, 1 taza de hojas de albahaca, 1 diente de ajo, 1 tercio de taza de nuez, 3 cuartos de taza de aceite de oliva, media taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta al gusto. Para complementar y servir, 2 tazas de tomate cherry, 2 tazas de queso mozzarella y 1 cuarto de taza de queso parmesano. Bueno, antes de comenzar a preparar nuestra ensalada, nuestra pasta, nos preguntan el semáforo de la torta. Híjole. ¿Cómo estará calificado? ¿Cómo crees? Yo creo que con un rojo, ¿no? No, amarillo. Amarillo. Porque sí tenemos poco pan, tenemos suficiente proteína y tenemos nutrientes. Entonces, hay que tenerle cuidado al exceso de pan, pero por la otra parte, pues todo está perfectamente. Así que en color amarillo para que usted lo tenga en cuenta. Y familia, hacer esta pasta es realmente delicioso. Recuerde, la pasta que usted guste puede ser desde un codo, un espagueti, puede ser lo que queramos. El fusilli, el tornillo. Lo que queramos, una pasta corta o una pasta larga. Uh-huh. La pasta la vamos a poner en un recipiente y ya está cocinada, ¿sí? Ya la sabemos cocinar con sus hojas de laurel, ajito, cebolla, su aceite de oliva, y la pasta quedó rica. Ahí está. Ahora vamos a hacer nuestro pesto. Vamos a poner las hojas de albahaca, que tienen un sabor maravilloso. Vamos a poner la nuez, familia. Este pesto, para que usted lo prepare en casa, es delicioso y va bien hasta con una ensalada. Si no quiere comer pasta, lo puede combinar con una ensalada. Aceite de oliva, prensado en frío. Vamos a poner el queso parmesano. Y vamos a poner el diente de ajito. Si está muy grande, 1. Si están chiquitos, 2. Y esto es realmente exquisito. Y también es recomendable, también si no tienen nuez, puede ser con pepita verde. Cacahuates, también queda exactamente rico. Exactamente. Con piñones, con nuez de la India, y nos queda delicioso. Ahí, que se vaya moliendo. Ahí va. Una mezcla fuerte. Una cuchara.
En casa usted lo va a moler aún más. Qué bonito verde, pero... Y la verdad que esto queda maravillosamente rico. Mire, es para que usted lo vacíe de esta manera. Es exquisito, familia. Mucha gente dice es que no me va a gustar por el aceite de oliva. Y lo único que vamos a hacer con dos cucharas, mezclar perfectamente. Que se incorpore todo el pesto. Todo el pesto en la pasta. Y es riquísimo. Bueno, no sé cuál sea tu opinión. A mí me encanta. A mí en lo personal el pesto es mi favorito para una pasta. Aparte que la salsa Alfredo, Jero. Qué rico, ¿verdad? Bueno, vamos a servirte tantito para que lo vayas probando y una vez decoramos el plato, hay que servir porciones pequeñas, no exageradas, como la que estoy sirviendo en este momento. Y vea, ya que la servimos, familia, pues vamos a ponerle un poquito más de parmesano, que es delicioso. Escoja un parmesano que le guste, unos quesitos mozzarellas, ¿sí?, cubitos, y vamos a servir con unos tomates cherries picadillos. Híjole. Prueba eso. Vamos a ver. Y vas a ver qué cosa tan deliciosa va a poner usted en su mesa. Familia, pues así de sencillo es preparar esta rica pasta. Insisto, este pesto, familia, también usted lo puede utilizar para aderezar una ensalada con lechugas, un mix de lechugas, y le va a quedar delicioso. ¿Qué semáforo creen que esté calificado? Muchachos, es rojo, pues es pasta. Sí, es pasta. Entonces, pues hay que tenerle cuidado, hay que comerlo con equilibrio y moderación, una porción adecuada y, lógicamente, pues disfrutarlo con cuidadito. ¿Qué tal está? Buenísimo, Jero. Buenísimo, ¿verdad? Ya me da miedo comer, si no me van a echar carro acá los No, los hombre, amigos. Por favor, ¿cuál carro? Esto es delicioso. Familia, pues a disfrutarlo. Miren, nada más algo de arúgula y le va a quedar una pasta maravillosa. ¿Listo? Muchachos, para que todo el mundo lo pueda disfrutar en casita y algo tan rico y tan sencillo. Pues quedó la torta cubana, quedó nuestra pasta, momento de darnos un gusto. Pero más adelante, familia, tenemos la ensaladita. Si usted no quiere comer y no se quiere dar un gusto, tenemos esta otra opción que le va a encantar. Una ensalada de lechuga con duraznos asados, jamoncito serrano, quesito de cabra, nuez, arúgula y un aderezo espectacular que también le va a encantar. Así que tenemos para todos los gustos el día de hoy. ¿Qué te pareció? Te veo muy apurado. O sea que no me está viendo la cámara, no aprovecho. Qué rico, ¿verdad? Familia, buen provecho, buena salud. Ahorita regresamos, no se nos vaya porque continuamos con la diversión. Vamos a bailar. Cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oye, familia, pues estamos felices y contentos porque ya llegó la abuela. Abuela, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y ustedes cómo están? ¡Qué guapos! Pues felices, gracias, contentos y agradecidos con Dios por tenerte con nosotros, abuela. Muchas gracias. Qué gusto saludarles hoy. ¿Cómo te has portado? ¿Mandé? ¿Qué, cómo te has portado? Como tú. Mira, abuela, qué respuesta tan buena y tan acertada como tú. Entonces, te has portado como un ángel. De repente como que no escucho tus preguntas, pero... Ajá, abuela, como siempre, que te voy a mandar un cheque, que si lo quieres en efectivo. Sí, en blanco, por favor. Oye, abuela, pues qué gusto que estés con nosotros. ¿Tienes algún chiste, abuela? Yo siempre, una vez timbró el teléfono ahí en la casa y contesté, bueno, contestó mi sobrino, ¿verdad? Dijo, ¿aló? Y la señora, ¿quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Que quién habla? ¿Aló? ¿Alonso? Es que soy tartamudo, Alonso. Muy bueno, abuela. Oye, abuela. Llamaron por teléfono, dijo, señor, estoy hablando al 11-11-11-11. Dijo, no, en número equivocado, usted está hablando al 1-1-1-1. Oiga, pues Nancy Alonso nos mandó un chiste maravilloso. Nancy, qué gusto saludarte, gracias por mandarnos ese chiste. Es Nancy Samaniego. Nancy Samaniego, gracias Nancy por habernos mandado el chiste. Dice, doctor, me duele aquí. Dice, ¿de veras?
Sí, me duele aquí. Dice, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, quítese de aquí. Muy bueno. Gracias, Nancy, por mandarnos un chiste. Síganos mandando chistes, familia, porque pues es el repertorio que queremos tener, ¿verdad? Es correcto. Oye, Sebuele, pues vamos a preparar una rica ensalada, porque ahorita ya nos comimos algo muy rico, pero si usted quiere comer todavía más rico y saludable, pues vamos a preparar esta rica ensalada, familia, que es con duraznos asados, jamoncito serrano, queso de cabra, y una serie de ingredientes que va a comer usted suculento, delicioso y lo que le sigue. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para preparar la ensalada con duraznos son 3 tazas de lechugas mixtas, media taza de arúgula, 2 rebanadas de jamón serrano, 3 duraznos, 1/4 de taza de queso de cabra, media taza de nuez molida. Y para la vinagreta, 1/4 de taza de vinagre balsámico, 2 cucharitas de miel de abeja, media cucharada de pimienta quebrada y sal al gusto. Bueno, pues esto es bien sencillo. Vamos a hacer, mira, ya déjame leer, está muy caliente. Muy caliente, Jero. Pero la idea es, familia, hacer una reducción que nos va a ayudar a que quede la vinagreta deliciosa. Los duraznos usted los puede comprar en almíbar o los puede comprar durazno natural. Durazno natural. Sí, entonces lo vamos a partir en rebanadas y únicamente vamos a dejarlos tantito porque nos dan, le pongo tantita mielecita, nos da un sabor delicioso. Muchas gracias. Esto es meramente. Y dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, durazno picado. Aquí está, familia. Va a ver qué rico le va a quedar. Esto lo puede hacer con duraznos normales. No, con esto está bien. Con duraznos normales, familia, o sea, naturales, o duraznos en almíbar. Ambos le van a quedar deliciosamente ricos. ¿Por qué lo estamos haciendo primero, familia? Porque debe de dejarlos que enfríen. No lo vamos a poner en la lechuga caliente porque lógicamente se nos va a quemar la lechuga. Mira, pero este sabor, estarás de acuerdo conmigo que es exquisito. Qué rico color agarró. Qué rico, ¿verdad? Bastante bonito. Y sobre todo tiene un sabor diferente. Pues mire, vamos a ponerlos, ahí está. Luego que dejamos el sartén ya de color oscuro, lo que vamos a hacer, familia, poner el vinagre balsámico para hacer una reducción. Esta reducción es deliciosa. Es vinagre balsámico, la miel de abeja. Estarás de acuerdo conmigo que es una reducción riquísima. Deliciosa, Jerónimo. Y pimienta. Ahí está la pimienta. Vamos a mezclar. Adelante, adelante, adelante. Nada más voy a prender. Claro. Para, esto debe de quedar como una mielecita espesita para que nuestra ensalada quede con un sabor maravilloso. Ahora me voy a poner unos guantes para hacer unas bolitas de queso de cabra con nuez. Que esto también es maravillosamente rico. ¿Estás de acuerdo que son recetas demasiado sencillas? Hoy tienes recetas italianas, francesas. De todas. Hoy nos sorprendiste, claro. Pero son verdaderamente recetas, Ricardo, gourmet. Que te dan un sabor riquísimo y en casa no sabemos prepararlas. Por eso es importante que usted tenga bien ponerlas en práctica. Familia, la nuez está molida. Esto es quesito de cabra. Y vamos a hacer bolitas chiquitas para tenerlas listas y las vamos a ir empanizando con nuez molida. Cada bolita de queso de cabra la vamos revolcando en la nuez molida y vea qué cosa tan rica vamos a preparar en casa. La reducción, insisto, familia, que le quede como una, no queremos que quede como ¿cómo se llama? Como una palanqueta, ni mucho menos. Es una mielecita, mielecita. Por ejemplo, ahí ya está. Aquí sí está, pero y tiene un sabor delicioso. En lugar de pimienta le puede poner chilito chipotle,
le puede poner tantito vino tinto y le va a quedar maravilloso. Mira, si quieres levantarla el sartén, claro, para que vean el hilo, sí, está ya con cuerpo y ahorita que enfríe va a tener todavía un poquito más de cuerpo. Estas bolitas, familia, recuerde, queso de cabra para que tenga la nutrición. Las lechugas, es mezcla de lechugas. Y vamos a poner rebanaditas de jamón serrano. De esta manera. Ahí vengo. ¿Qué más nos falta? Nada, ¿verdad? Rebanaditas de jamón serrano. El tomatito cherry. Tomate cherry. Le vamos a poner, mire, usted decora su ensalada bien rica y bien deliciosa. Uf, a mí me encanta el jamón serrano, pero... Es una ensalada verdaderamente gourmet que vas a preparar en casa por pesos y centavos. Acá tenemos ya durazno, que ya estaba frío, ¿sí? No lo vaya a poner caliente, insisto, porque, pues lógico, se le va a quemar, a cocinar la lechuga. La arúgula, familia, es muy aromática y tiene sabores muy exóticos, pero muy deliciosos, que van perfecto con esta reducción de balsámico. El queso de cabra, mire el queso de cabra ya con las bolitas de nuez, lo vamos a intercalando. Y unos tomatitos cherry, me pasan unos tomates cherry, por favor, muchachos. Vamos a ponerle unos tomates cherry y esto va a quedar, familia, listo. La reducción, pues vamos a dejar que vaya enfriando y una vez que ya está fría, gracias, qué amable. Mira, vamos a poner los tomates cherry y ahí está, familia, un plato lleno de salud, un plato lleno de sabor y de mucha energía. ¿No me van a preguntar de qué color está esto calificado? ¿No? ¿No? Pues de color verde, ¿verdad? Hasta la pregunta es necia, dijo. Familia, a la hora de servirle le ponen unas gotitas de balsámico con esta reducción y le va a encantar. Abuela, ¿te gustó la receta, abuela? Te ve muy rica, si me mandan la pruebo. Perfecto, te vamos a mandar para que la pruebes y ya lógicamente... Está. ¿Mande? Que ya está. Como perfecto, espera, para que te nutras. Ricardo, más adelante, ¿qué nos vas a cocinar? Es una pechuguita, viene acompañada con verduritas y una salsa francesa, Jerónimo. Perfecto, para que no se mueva y usted también tenga esta receta que le va a encantar. Mientras tanto, vamos a bailar. Adelante con la música. Como por ti, de ternura y pasión, tú me has hecho sentir que hay en mí. Será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Resumida, resumida. Es grande mi cariño y mi amor es más. Pero de... Oye, esa abuela, ¿cómo bailabas ese rock, abuela? Con muchas ganas y mucho júbilo. Con mucho júbilo. Con una falda de esas grandotas, zamponas, te dabas la vuelta y te ponías un chor abajo, ¿verdad, abuela? Y a veces sin el chor. Abuela, eso no se dice. O sea, me refiero que a veces no tenía ni uno limpio por eso. Abuela, te digo. ¿Cómo hace? Abuela, ¿y cómo se bailaba? A la vuelta y vuelta, como reguilete. Como reguilete. ¿Y las alcanzaste a bailar con el abuelo? Uy, muchas veces se me cansaba mucho el abuelo. ¿Y luego tendrás pasaba, algo ahí para que pasaba así por entre las piernas, abuela? ¡Yey! Vuelta y la maroma. Y ahí, ¿sí? Haz de cuenta. Qué bueno, abuela, nos da mucho gusto coincidir y decidir con este tipo de canciones contigo y bailarlas junto contigo. Ahorita todavía las bailo. Qué bueno, eso, abuela. Eso, con los ojos. Es cierto, todavía las bailas, abuela, porque todavía estás funcional y estás con toda la actitud. Y mira lo que nos va a cocinar Ricardo, abuela. ¿Qué es, Ricardo? Una exquisita pechuga en salsa Nápoles, francesa al 100%, Jerónimo. ¿Qué tal, familia? Pues anote los ingredientes para que usted prepare esta receta gourmet que también le va a encantar. Adelante, muchachos. Los ingredientes para las pechugas estilo Nápoles son 2 pechugas de pollo, 5 piezas de edamames, 10 champiñones, 5 tomates cherry, 1/4 de manojo de espinacas, sal y pimienta al gusto, 1 diente de ajo. Y para la salsa Nápoles vamos a utilizar crema ácida al gusto, 1/2 cucharada de condimento de verduras, 1/2 cucharada de hierbas finas,
media taza de leche evaporada, un diente de ajo picado y sal y pimienta al gusto. Pues vamos a empezar con esta pechuguita, Jero, que es relativamente gourmet. Aquí agregamos aceite para nuestros champiñones, primero que nada aquí. ¡Qué rico! Aquí es un festival de sabores, abuela y Jerónimo. ¡Qué rico, verdad! Festival de sabores. Aparte de festival de sabores, un festival de nutrimentos, ¿verdad? De nutrimentos, exactamente. Para la gente que le encanta, pues obviamente las verduritas, que le encanta todas la proteína, que es el pollo, y queda perfecto para la gente que está en dieta y que está obviamente en gimnasio. Fíjate, qué buena idea, cuando no queremos comer exceso de carbohidratos y queremos comer mucha nutrición, pues es una receta rica. Una receta, aquí agregamos un ojito. Aquí también quiero para que nos aromatice lo que es nuestra salsa y nuestro pollito. Vamos a subir un poquito más aquí. Okay. Y posteriormente, para lo que es esta salsa, Jerónimo, agregamos champiñones. Posteriormente agregamos nuestra espinaca. Okay. Cortadita, picadita en corte juliano. Exactamente. Bueno, con las hojas se le llama chifonade. Chifonade para las hojas. Ok. Ya tenemos nuestro pollo. Vamos aprendiendo términos, muchachos. Cuando son hortalizas y demás, corte julián. Cuando son hortalizas y hojas, se le dice chifonade. ¿Sí? Para lo que es morrones, cebolla, se le llama julián. Es correcto, Jero. Perfecto. Entonces, cuando usted escucha el término chifonade, es porque es hortalizas y lechugas. Como corte juliana, pero en hortalizas. Posteriormente, tenemos aquí edamames, Jero. Se los agregamos. Que los edamames es el frijol de soya tierno, Es para correcto. Que mucha gente que nos escribe, ¿qué son los edamames? Son los frijoles de soya tiernos. Es correcto. ¿Sí? Sal, tenemos aquí salecita. Es salecita ahumada, creo. ¿Es sal ahumada? Es sal ahumada. Aquí también agregamos. Tenemos lo que es pimienta negra. Qué rico. Oye, es que rico comienza a aromatizar todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Jero? Mucho. Bastante riquísimo. Se va a llenar la cocina de sabores y de olores. Tenemos lo que es leche evaporada, Jero, para que nos ayude a suavizar. Órale. Todos nuestros sabores. Vamos a poner un poquito voy más. Voy a subir, nada más el sartén está fuera. Ahí está. Gracias, Jero. Y aquí vamos a voltear nuestra pechurita. Pues son verdaderamente recetas que parecieran muy complicadas, pero nada de complicaciones, Jero. Y aparte, como bien dijiste, para toda la gente que quiere seguir en régimen alimenticio, comer nutritivo. Crema ácida, Jero. Ok. Tenemos aquí nuestra crema ácida que nos va a ayudar a espesar nuestras verduritas. Esta va a ser nuestra guarnición estrella junto con la salsa Nápoles para nuestra pechuga. ¿Qué te parece, abuela? ¿Cómo vamos hasta aquí? Creo que no. ¿Qué, cómo vamos, abuela? Porque pues esto está... Ahorita se ve bien. Vamos a ver aquí el muchacho cómo le queda al final. Ándale, oh, pues buenísimo. Delicioso. Va a quedar buenísimo esto. Totalmente. Qué rico. Y aquí esta va a empezar a hervir, Jero. Va a agarrar lo que son los saborcitos. Agregamos sazones. Vamos a agregar un toque de lo que es finas hierbas para que nos ayude a aromatizar. Órale, qué rico. Listo. Ya posteriormente tenemos aquí lo que es nuestro plato para el montaje, ya que tengan nuestras pechugas ya 100% listas. Y ahorita montamos, pero rico. Vamos a tener que tener muchísima paciencia, hacerlo con amor, con cariño, y poco a poquito las cosas se van dando. Es correcto, pero es correcto. Y pues bueno, esta es la receta pechuga de pollo Nápoles, queda perfecta para un pescadito, un salmón. Qué rico. Para alguna ensaladita también, pero esto en el momento ya que esté fría y listo. Ya que tengo aquí ya casi hirviendo, agregamos un toque de queso. O sea, todavía lo vamos a gratinar. Vamos a gratinar un poquito para que espese. Queso parmesano. Perfecto. Y listo, Jero. ¿Quién te pegó, papá? ¿Quién te pegó, papá? Una comida riquísima que va a preparar en casa con el mismo pollo que tenemos y los mismos ingredientes, pero con una sazón diferente, ¿verdad? Es correcto, Jero. Así es. Bueno, ya que tengo nuestra salsa junto con las verduritas en combinación, damos la última vueltecita. ¿Y qué? Ya para que dé lo que es el último. Está como que la pechuguita un poquito gruesa, Jero, pero ya con esto pues queda un poco más jugosa y más deliciosa jugosa. Para que es correcto. Podamos disfrutarla en casa. Vamos a adelantarnos, Jero. Vamos a... Adelante. Vamos a al montaje. A emplatar. Correcto. Y ya apagamos. Abuela, estás saboreándote. Ahorita te llevamos, abuela.
Entonces le llevamos a la abuela. Desde hace rato que me estoy saboreando todo lo que están preparando. No te preocupes. Me va a matar refri para tanta comida. No, no queremos que la refrigeres, queremos que... Ahora sí, servirte la mesa. Ahora ya estamos felices porque ya te podemos visitar. Es correcto. Y te vamos a ir a montar la mesa para que pues la tengas lista para que coman tú y el abuelo. Y listo. Excelente, pero... me da mucho gusto. Son bienvenidos. Y comemos junto contigo, ¿te parece? Y aquí quedó. Me parece very nice. Ándale. Mira, abuela, qué rico. Está montando el plato, Ricardo. Y ahora vamos a agregar el caldito para que sea como tipo espejo. Ok. Y todavía que esté lleno de sabor. Y a saborcitos. Última cucharadita para que no se vea tan, tan raquítico. Exactamente. Que y no finalizamos. Se vea el sartén por acá porque se va a quemar allá. Sí, pero... No, el otro, el de la madera. Ah, gracias, pero perdóname. Ahí está. Perdón. Porque esa la trajimos de Europa. Es de Europa. Es de Europa. Terminamos con esto. Y es la herencia de la abuela, ¿verdad, abuela? La herencia de la abuela. Y le pusiste finas hierbas y unos tomatitos. Finas hierbas, para darle colorcito, Jero. Ok. ¿Y quién te pegó? Familia, pues un bocado de reyes que usted va a poder cocinar en casa en un abrir y cerrar de ojos. Ricardo, ¿dónde seguimos en comunicación contigo? Sí, Jerónimo, mi cuenta de Instagram, @chefRicardoTorres y Facebook, Ricardo Torres López. Pues ahí estaremos muy en comunicación con Ricardo porque tiene muchas noticias que darnos, sobre todo cursos y novedades y recetas. Comuníquese y contáctese con Ricardo. Abuela, pues un chiste, abuela, porque queremos seguirnos riendo de la vida y no queremos que la vida se ría con nosotros. Es una adivinanza, a ver qué tan inteligentes andan los dos. A ver. Que nos los eche, a ver. ¿Por qué los ratones cuando se mueren no se van al cielo? ¿Por qué los ratones cuando se mueren no se van al cielo? Bueno, pues, ¿qué te parece, abuela, si vámonos bailando y ahorita regresando te decimos la respuesta? Porque yo ya me la sé. Vamos. Será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues el día de hoy le tenemos un consejo siempre útil de la abuela, ¿verdad, abuela? Siempre que sí. Bueno, pues este consejo es para matar la cándida, familia, porque la famosa cándida que tenemos en colonias, en miles y miles y miles de millones y que nos generan tantas enfermedades, pues es un hongo que está dentro de nuestro cuerpo y esos hongos pues se van proliferando conforme vamos comiendo más azúcares, más harinas, más carbohidratos saturados y nos generan múltiples enfermedades. Dos alternativas que los doctores especialistas en el tema nos han dicho que funcionan y funcionan muy bien es tomar el aceite de coco porque tiene ácido láurico y el ácido láurico mata la cándida. Y otra alternativa para matar la cándida es el aceite de orégano. Entonces, pues son dos alternativas. Desafortunadamente en México es muy escaso conseguir el aceite de orégano. Lo que siempre tenemos a la mano es el aceite de coco. Y esto, familia, hay que tomar 2 cucharadas de aceite de coco en la mañana y 2 cucharadas de aceite de coco en la tarde. Pero eso chéquelo con su doctor de cabecera y consúltelo antes de hacerlo. Esto yo se lo comento porque es lo que yo hago en mi diario vivir. Y es tan sencillo como tomarlo así, mire. Y listo. Sí. Cuando hace calor, el aceite de coco en efecto está en forma líquida. Si usted vive en una ciudad que hace frío, va a estar como si fuera mantequilla. Entonces lo tragamos como una bolita de mantequilla, lo podemos saborear, que aparte es muy rico. Es muy rico. No tiene sabor feo ni mucho menos. Y esto nos da la posibilidad de eliminar la cándida de nuestro cuerpo, que habita en millones y millones de mexicanos. En todos, en todos, en todos. Por eso tenemos la flacidez, por eso tenemos la gordura, por eso la lengua blanca, por eso tantas cosas. La cándida la tenemos alojada en todo el cuerpo. Entonces, familia, pues ahí está una alternativa que es maravillosa para que usted la implemente en su diario vivir y todos los días se tome su cucharada de aceite de coco. De preferencia busque un aceite de coco que sea orgánico, familia, que diga la marca, la que usted quiera la marca, pero que diga orgánico, y eso le va a dar la posibilidad de poder eliminar la cándida. ¿Qué te pareció, abuela? Muy bien. Yo no tengo, ¿verdad? Pero si sé de alguien, le paso tu receta. Ándale, abuela. Ándale. Eso es bueno.
Dijo, no lo tengo, todo el mundo lo tenemos, abuela. Hay en cantidades y hay en pocas cantidades, pero en todos lados vive la cándida, en todos nuestros cuerpos. Familia, vamos a continuar con más, a seguirnos divirtiendo. Mientras tanto, pues vamos a bailar. Cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues llegó el momento de que usted escuche la respuesta de esta adivinanza. ¿Por qué los ratones cuando van al cielo? ¿Por qué los ratones cuando mueren no van al cielo? Abuela, dinos la respuesta. ¿Por qué, abuela? Pero tú ya te la sabes, pero él no. A ver, que él la diga. No, hombre, no me la sé, abuela. Pues no que sí. No, era de mentiritas. Ah, pues es que no se van al cielo porque allá está el gato volador. Ay, abuela, me voy a hacer cosquillas para poderme reír a gusto, abuela. Oye, esa abuela. Qué feo eres, pero qué feo. ¿Sabías tú, te va una adivinanza, a ver si me la adivinas, abuela? ¿Sabías tú que el 50% del aguacate es agua? ¿Qué es el otro 50%? Ah, caray. A ver, ¿el 50% es agua qué? El 50% del aguacate es agua. ¿Qué es el otro 50%? Aguacate. Ay, abuela, era para que no te la supieras, abuela. Entonces, ¿para qué me la preguntas? Abuela, no te quedas callada, abuela. Entonces, el 50% del aguacate es agua y el otro 50, cate. Agua, cate. Me voy a hacer cosquillas, muchachos. Bueno, familia, pues llegó el momento de preparar un rico pay de plátano. De galleta. Híjole, ya se me hizo agua la boca porque es delicioso y a todo mundo le va a encantar. Muy fácil de preparar y riquísimo. Y también vamos a hacer un exfoliante natural, pero primero le doy a usted los ingredientes para que prepare este rico postre. Adelante. Los ingredientes para preparar los pastelitos de plátano son 14 galletas de vainillas grandes, 4 plátanos maduros, una taza de nuez en trozos, un queso crema, 2 tazas de leche quemada, una taza de coco rallado y para decorar y servir, cerezas y hojas de menta. Familia, pues esto es riquísimo, Ricardo. Sí, de por sí la cajeta me encanta comerme así con la galleta, pero imagínate con esto no, que vas a hacer. Hombre, pues, joder. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó, papá? Mira, nada más deja que me traigan un plato, acá están ya los platos, para irlas poniendo y vas a ver qué manera tan sencilla de hacer algo tan delicioso y tan rico. Ya se me hizo agua la boca. Rico, ¿verdad? Mira, vamos a poner, familia, el queso crema, vamos a poner nuez en trozos y vamos a poner primero la cajeta y luego el plátano. Aquí está, cajeta de leche quemada. Combinación de sabores riquísimos. No, dulces. ¿Verdad? Que son deliciosos postres que todo mundo quedará a preparar en casita. Ahí vamos. Chequen el dato, vamos a cremar esto, a que se junten los sabores, familia, de la cajeta, la nuez y el queso crema. Son los postrecitos express que llegó la visita, que no te la esperabas y que no sabías cómo a darles un postrecito rico, pues ahí está. La verdad que es delicioso. Entonces ahí está la mezcla del queso crema, la nuez y la cajeta. Y luego, familia, vamos a partir los plátanos maduros y vamos a mezclarlos. Chécate esto. Qué rico, ¿verdad? Bastante, caro. Abuela, ¿se te está antojando este postrecito? Pues siempre se me antoja. Lo único es que nomás me prometes que mandas y lo mandas. Abuela, ya te dijimos. Ricardo, yo, Cheta, vamos a ir, la maestra Chivis traba a todo el mundo a comer contigo. ¿Sí? Pues sí, pero lo dices al aire para que la gente crea que sí viene. Abuela, ¿por qué estás peleando? Es show, no te creas. Yo dije, la abuela ya está peleando de verdad. ¿Verdad que no, abuela? No, tú siempre vienes. Ah. Abuela, ¿por fin voy o no voy, abuela? Mire, ¿y si familia, vienes? Pues de lo que mezclamos, plátano, cajeta, nuez, queso, crema, lo ponemos en 2 galletas grandes y cheque usted el dato. Vamos a apachurrar.
sí, a que sea como un alfajor y lo va a pasar usted por coco rallado. Mira nada más. Ándale, qué bonito eso, Jerónimo. Aparte de bonito, entrale con fiel bailazo, como diría el Piporro. Y esto está maravillosamente delicioso, rico, familia, que es irresistible. Un postrecito maravilloso, delicioso, suculento y facilísimo de hacer. ¿Qué tal está, Ricardo? Buenísimo. Me encanta el saborcito del que le dio el plátano, ¿eh? ¿Pero? No, pues sí, es un paisito de plátano, como yo digo, de galleta, que es riquísimo. ¿Qué te pareció la receta, abuela? Bien sencillo. Burica, se ve muy padre, bien padriuri, bien nice. Sí, verdad. No te tardas en más que 3 minutos para hacer la receta. Nada, ahí está y para queda como unos alfajores deliciosos. Familia, pues a ponerlo en práctica en casa, a disfrutarlo con todo mundo. Y ahora vamos a preparar un exfoliante natural que estoy cierto le va a ser de mucha utilidad. Pero seguimos con la promoción del Día del Padre, familia, para que usted lo aproveche. Sí, familia, por únicamente 340 pesos, usted se va a llevar el recetario para regalárselo a papá. Aprovechelo, está a la venta en nuestra página, que es www.lacasadejerónimo.com. Está usted escuchando bien, por únicamente 340 pesos va a tener el regalo ideal para papá para este Día del Padre. Recuerde, cómprelo en nuestra página www.lacasadejerónimo.com. Será un gusto y un placer el que papá tenga este recetario en casa. Si usted le quiere regalar a papá también un mandil, los tenemos en descuento también en nuestra página para que aproveche. www.lacasadejerónimo.com. Será un honor y un gusto el que usted lo tenga en casa. Y bueno, este exfoliante natural es necesario hacerlo y prepararlo en casa, sobre todo el tema de las manos, los codos, las rodillas. Para los niños se les se le agrietan, se hace como una costrita en codos, rodillas, tobillos, y es importante que usted pueda exfoliárselos con este exfoliante natural. Vea lo que vamos a poner. Puede hacerlo por cucharas. Una media taza de azúcar, va a poner media taza de bicarbonato, o puede ser un tercio de taza, y aceite de coco. Esto lo mezclamos y usted va, a mí me encanta con esto exfoliar todo mi cuerpo. Lo pongo en unos guantes y me lo pongo en todo el cuerpo. Es una manera de quitar células muertas de nuestra piel para que salgan nuevas. De hecho, hasta en la cara es maravilloso para quitar y retirar todas las células muertas y tener un exfoliante natural maravilloso. Vea cómo queda. Se hace como una cremita y lógicamente con un punto fuerte y sólido. Es realmente maravilloso. Mira, ponte tantito. Y aparte, cuando te lo quitas, ya que te bañas y demás, pues va a sentir usted una piel totalmente renovada y deliciosa. Y bueno, huele a coco. A coco. Riquísimo. Familia, pues ahí tiene una receta más para que la implemente en su diario vivir. Abuela, nos dio mucho gusto el haber decidido contigo una vez más. Sabes que te amamos con todo el corazón y que ya te queremos ver por acá muy pronto. Ya nada más que te dejen muchas salir. Muchas gracias, querido Ricardo. Nos vemos pronto. Le mando un gran abrazo a ustedes y gracias, a todos abuela. En el estudio. Gracias, abuela. Y ya sabes que te amamos y que te amamos con todo nuestro corazón. Familia, pues nos despedimos. Ahorita regresamos a seguirnos divirtiendo. Regresamos el día de mañana con usted para seguirnos divirtiendo. Dios me les bendice y nos vemos mañana. Les amo.